Día. Ya, bueno, igual voy a comenzar a grabar. Escríbale en el grupo, no sea malita, sí, para recalcarles la invitación. Porque Ya, ingeniero. a las 8 tengo con el paralelo A. Hasta eso vamos conversando con la ingeniera Gabriela acerca de la modalidad de trabajo. Verá, Gaby, es la primera vez que las autoridades, los coordinadores, he sabido que se acogen a esta modalidad. Por lo regular, cada docente era responsable de un grupo determinado de estudiantes, puede ser de dos, de tres estudiantes, dependiendo de las características del proyecto y del tamaño de aquel, ¿no? Del alcance. ¿Ya? Hay proyectos y proyectos, ¿no? Aquí, como hay estudiantes de primero, lógicamente, no están muy avanzados en los conocimientos de la carrera. Entonces, el nivel de severidad no es tan alto, ¿no? Tenemos que entender que ellos están en un proceso de asimilación, de acoplamiento a esta metodología de proyectos, ya que las tareas que han realizado hasta ahora en el componente teórico no se van a parecer casi nada a esta modalidad, ¿no? Aquí ya tienen que respetar un esquema preestablecido, hallar una metodología y aplicarla, ¿ya? Y lógicamente la carrera en que ellos están, que es gestión del transporte, van incluidas bastante cálculo numérico, pues, ¿no? Aunque no hayan visto aquellas materias todavía, ¿cierto? Hay toma de tiempos, velocidades, planificación, medición de tráfico, a un más alto nivel, ya hablando de tercero o cuarto nivel, pero ellos están en primero, entonces la prioridad creo que tiene que ser más que todo la adaptación a este tipo de trabajo, a este tipo de proyectos, que sin ser de la categoría de un proyecto de graduación, ¿no? Un proyecto de titulación tampoco debe ser el nivel más bajo que puedan hacerlo, pues, ¿no? Tiene que ser un proyecto esquematizado de acuerdo al modelo que se establece, que ya les voy a compartir. Hola, Génesis. Buenas noches, Genaro. Por favor, su cámara, Genaro. Entonces les decía, las carreras duales tienen establecido un formato, ¿no? Un formato en Word, en el cual a cierta profundidad se deben aplicar las normas APA de séptima edición. Pero más importante sí es el contenido, ¿cierto? Espero en que, o tengo la idea de que han designado dos docentes por grupo. No me lo han confirmado, pero creo que la modalidad es que debe ser de que uno revise el contenido y el otro la forma. No estoy al tanto, no me lo han confirmado, simplemente mandaron ese correo sin especificar aquello, ¿ya? Entonces, yo estoy dispuesto a colaborar en satisfacer todas las curiosidades que tengan los estudiantes y de mi colega Gabriela también para sacar un buen resultado de este tipo de proyectos. Ahora les comparto, les pongo a su disposición la cuenta de Zoom que tengo, Zoom Pago. Y les dejo libre este link para todas las reuniones que vayamos a desarrollar. ¿Ya? Como sé que están con sus talleres en la mañana, creo que a estas horas van a resultar las más adecuadas. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Con los otros grupos voy a tratar de trabajar de martes a viernes, pero lo que es transporte quiero dedicarles el lunes a ustedes, a las 6 al paralelo B y a las 8 al paralelo A. ¿Ya? Este va a ser el link repetitivamente al cual ustedes van a tener que ingresar para este tipo de charlas. Les comparto entonces la guía, no sé si se la han obtenido, pero les voy a compartir la guía que tengo. Para que la puedan descargar desde aquí mismo. Ok. Me faltan, son 6 estudiantes, ¿cierto? O 5.
Son seis estudiantes. Ya, Darwin Castro me está ingresando. Siempre se deja un margen, ¿no? Unos 5, 10 minutos, pero ya han pasado 12 minutos. Sí se les ruega que sean puntuales estudiantes. Ya ustedes fueron alumnos míos y ustedes saben que la puntualidad demuestra, además de disciplina, demuestra respeto por aquella persona de la que nosotros no somos dueños de aquel tiempo, ¿no? Cada uno en el transcurso del día ya divide sus actividades, las planifica y si se establece un horario deberíamos mostrar respeto por esa cualidad, ¿no? Respeto a los que sí son puntuales. Además de que se entorpece, ¿no? Cuando una información no se da a todas las personas, hay que a veces volver a repetirla y eso es ineficiencia. Voy a compartirles pantalla. No sé si usted tenga unas palabras que dirigir a los estudiantes, Gaby. Con toda confianza le pido que lo haga. Bueno, chicos, buenas tardes Inge, un gusto conocerle. Pues en este caso creo que sí sería lo que había usted conversado de la metodología, pues dividirnos, en este caso yo sería la parte técnica, por lo que mi formación así lo da, pero si usted también pudiese colaborarnos con sus conocimientos, que está igualmente más tiempo aquí en la carrera, desarrollando este tipo de proyectos, creo que vendría bien de la mano, sí, pero sería como dividirnos la parte, como usted dijo, la parte del contenido y la otra sería la parte de la forma. Entonces, la parte de la forma, sí, chicos, eso está establecido en el formato que nos envió el ingeniero Cruz. Ese formato les dice absolutamente toda la guía, sí, ustedes van a tener ahí escrito la portada, cómo se tiene que hacer el interlineado, el tipo de márgenes, absolutamente todo lo referente a al formato más que nada, ¿sí? El día de hoy yo quisiera que por favor establezcamos las normas que vamos a tener, ¿sí? Como por ejemplo la puntualidad, igualmente que en clases, ustedes sabrán que yo les espero máximo 5 minutos, la verdad, porque pienso que es una falta de respeto, ¿sí? Todos tenemos nuestras obligaciones. En este caso, yo a las 7 de la noche ya tengo unas capacitaciones, entonces ya no podré asistir más de las 7 de la noche. Por esa razón, se quedó en estos horarios. Ahora, otra cosa también que quería decirles es que tenemos de trabajar en conjunto. El día de hoy, me supongo yo, ustedes ya tienen algunos temas establecidos. Entonces, vamos a escoger cuál está más acorde, como mencionaba el ingeniero Arias, ¿no es cierto? Vamos a ver, en este caso, uno que sea acorde a la carrera, que sea técnico. Al ser 6 personas, obviamente van a poder levantar la información de mejor manera. Y por eso nos colocaron, yo creo que fue así la distribución de 2 tutores, más que tenemos el tiempo ya muy corto. Para estos proyectos me parece que tienen que estar establecidos hasta el 18 de abril, porque ya el 29 ya se concluye el semestre, entonces ese día ya es el último día para pasar las notas. Entonces, a partir de este día del 18 al 22, me supongo serán defensas, la verdad aún no sabríamos decirles así el cronograma, bueno, al menos yo desconozco hasta el momento. Pero lo que sí, hasta la semana ya del 29 y se concluye. Entonces, por tanto, hasta la semana del 18 ya tenemos que salir. Tenemos 4 semanas para concluir con todo este proyecto. Por tanto, chicos, por favor, no sé qué pasaría con los demás compañeros. Los que están aquí, empecemos, porque si no se va a hacer bastante tarde. Y como les mencionaba, yo a las 7 ya tengo unas capacitaciones que había planificado, entonces tenía una hora destinada para este caso, la reunión. Sí, entonces no sé si ya podemos comenzar. En este caso, empezaríamos con el formato del proyecto y luego iríamos preguntándoles a los chicos qué tema más o menos han escogido. Ya, sí. Muchas gracias, Gaby. Como usted lo decía, hay que dejar claras las cosas primero. Les acabo de compartir yo también el cronograma de prácticas preprofesionales que va de la mano en todos los niveles, ¿no? Desde los estudiantes de primero hasta quinto. Ya, voy a compartir pantalla para que lo podamos ver todos en tiempo real.
Aquí hay algún compañero que acaba de publicar de que por favor le acepte para ingresar al Zoom. Darwin Castro está teniendo problemas para el ingreso. A ver, aquí estamos entonces, chicos. Estamos con la fecha 9 de marzo, esto ya pasó, ya estamos por acá, ¿no? 28 de marzo, estamos en seguimiento de los estudiantes insertados en empresas formadoras, esos son aquellos estudiantes que están de segundo a quinto. Por acá tenemos la fecha de presentación. Aquí tenemos la sustentación de proyectos de investigación en cuanto a los duales. La sustentación está programada entre el 9 y el 13 de mayo. 9 y el 13 de mayo. Esto me mandaron antes de ayer, pero no por eso, como decía la ingeniera Gabriela, no por eso se van a dejar las cosas a última hora, sino que antes, mucho antes del 9 de mayo, digamos 10 días antes por lo menos, entonces ahí sí cuadramos con el 29 de abril, que en la que hay que tener, porque nosotros los dos docentes no somos los únicos que vamos a leer ese documento. Recuerden que el jurado calificador le tiene que pegar una leída también antes de que ustedes lo vayan a sustentar. ¿Ya? Entonces, abriendo el calendario, si hoy estamos 28, tenemos en sí, en la práctica, 1, 2, 3, 4 semanas. ¿Correcto? 4 semanas y 3, 4 días más, hasta el 29 de abril. Y eso no es mucho tiempo, chicos, por eso es que tienen que hacer un trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir trabajo colaborativo? Es distribuirse los temas, pero no por eso no desentenderse de los temas que le hayan tocado a los compañeros. ¿Por qué? Porque el momento de la sustentación, el jurado calificador tendrá la potestad de preguntar de cualquier tema referente a su proyecto de investigación. No por el hecho de que usted se le designe una parte del proyecto, digamos la primera, la parte intermedia o la parte final, no por eso no va a estar preparado para responder cualquier pregunta que tenga que ver con su trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que acelerar, no hacer solo las reuniones de una vez a la semana, sino habrán semanas en que tengamos que reunirnos más de una vez. Y con la limitante que establece la ingeniera, lógicamente, ya que solo dispone de una hora, vamos a tener que hacerla mucho más práctica, ¿no? Y esto se logra escuchando, poniendo atención. Darwin, su micrófono, Darwin. Si abrimos el documento, vamos a comenzar por el tema, ¿no? El tema de su investigación debe tener algunas características, debe de reunir algunos requisitos. ¿Ya? Debe de responder las preguntas. Déjenme abrir un documento nuevo aquí. ¿Ya? Debe de responder las preguntas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Para qué se lo va a hacer? ¿Ya? Y también, ¿cómo se lo va a hacer? Correcto. ¿Qué quiere decir o qué engloba responder cada una de estas interrogantes? ¿Qué se va a hacer en sí es el tema, cierto? Es responder el tema que nosotros vamos a definir. ¿Para qué se lo va a hacer? Es responder a un objetivo determinado. ¿Listo? ¿Y cómo se lo va a hacer? Es establecer una determinada metodología. O sea, ¿qué caminos, qué fórmulas, qué métodos se van a establecer para responder a la interrogante o al problema que nosotros intentamos resolver? Supongamos, por ahí, a ver, vamos al WhatsApp. Alguien que me escriba el tema que tenían preconfigurado, por favor, para ver si lo analizamos y arrancamos con eso, ¿sí? A ver si le vemos si tiene forma, si tiene pie y cabeza el tema que están estableciendo. Ojo, que quede muy claro que responder esta pregunta
O sea, tener un objetivo establecido quiere decir que el objetivo general de nuestro tema debe ir implícitamente incluido en el tema. ¿Correcto? Que aunque el objetivo más a profundidad, o sea, con más palabras, no quiere decir que vaya a ser más grande que el mismo tema. ¿Ya? Los requisitos del tema, si los vamos a ver en la guía de elaboración, este junio del 2021, identificar pasos, redactar preguntas y objetivos. Aquí está muy claro. Déjeme seleccionar todo esto y dejarlo normal. Aquí nos acaban de enviar, Inge, un tema, Genaro. Dice, análisis del congestionamiento vehicular para el mejoramiento de la vía principal en Guayaquil, Ecuador. ¿Dónde está eso? ¿En WhatsApp? Ajá, en WhatsApp nos acaba de enviar. Melodita, por favor, ingeniera, para trabajar todos en conjunto aquí en la pantalla. Ok. Análisis del congestionamiento. Vehicular para el mejoramiento de vía principal en Guayaquil, Ecuador. Ya. Déjame ver cuántas palabras tiene aquí. Primero por la cantidad de palabras. Y a ver si son las palabras más correctas y adecuadas. Primero eso con su tema. Si tenemos, aquí recalcamos, tenemos 12 palabras, me dice. Aquí abajo lo vemos, ¿cierto? Déjeme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el guión separan 13 palabras. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Si cumplimos un requisito al establecerse en la guía de que el máximo es de 21 palabras. Eso estaba en la guía anterior, la última versión que yo la había leído. No sé si esta tuvo alguna actualización. No, 15 palabras son máximo. 15 palabras ahora, más pequeño todavía. Entonces deben ser palabras más exactas. Ya debe tener 15 palabras, correcto. ¿Ya? Siendo así, cumplimos el requisito. Ahora vamos a darle sentido a lo que ustedes quieren decir aquí. Análisis es un verbo de la taxonomía de Ground, el cual es de tercer nivel. ¿Qué quiere decir tercer nivel? Es una palabra que requiere un cumplimiento mayor, un verbo de tercer nivel. ¿Ya? No es analizar lo mismo que, por ejemplo, identificar. Una cosa es identificar, otra cosa es analizar. Identificar es sacar una conclusión pronta mediante el uso de una metodología básica. Por ejemplo, observación. Si tú aplicas observación para identificar un problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que ya lo tienes identificado. Has identificado que hay un congestionamiento. Cierto, ese es el gran problema que tú quieres o quieren resolver. Pero al hablar de análisis, el analizar ya no lo puedes hacer solo con los ojos, solo con la vista, ¿cierto? Para analizar tienes que ya contar con algunas herramientas. Si tú hablas de congestionamiento, bueno, ¿qué tipo de congestionamiento? ¿A qué hora? ¿Qué vehículos intervienen en ese congestionamiento? ¿Qué tipo de vía? Porque vía principal es una terminología bastante vaga, bastante efímera también. ¿Ya? Hay vías de primero, de segundo, de tercer orden. ¿Ya? Ahí sí está siendo específico, pero al poner vía principal en Guayaquil, no se está siendo tan específico como se requiere. Correcto. Entonces, análisis. Análisis es un verbo de alto nivel para el cual para aplicar esa palabra necesitas otras herramientas, en este caso herramientas numéricas, tomar tiempo, elaborar tablas,
¿ya? Tomar velocidades de pérdida de eficiencia en el rodaje de vehículos, a ver si se hace. Ustedes saben que para calcular un congestionamiento hay que analizar en tiempos diferentes, ¿no? Tomar dos veces medidas en horas pico y en horas no pico, a toda hora del día, ¿cierto? Entonces, no es una cuestión tan fácil incluir el verbo analizar, ¿ya? Por aquí lo estoy viendo el tema bastante grande, y no por el hecho de que sean seis personas, sino por la calidad de trabajo que les va a tomar abarcar o cumplir con este verbo que es analizar, ¿ya? Por otro lado, como les decía, está bastante vago la expresión de vía principal en Guayaquil, ¿ya? Yo les sugeriría que sean específicos. ¿De qué calle estamos hablando? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la calle Quito, sabemos que es de sur a norte, es una avenida en Guayaquil de primer orden, ¿cierto? Es de 2, 4, 6, 8 carriles, ¿ya? La avenida Machala, por consiguiente, ¿cierto? ¿Ya? Esa es una avenida de norte a sur. Pero aquí me están diciendo vía principal en Guayaquil sin especificar qué calle mismo es. Si es la avenida de las Américas, si es la avenida Orellana, si es la avenida del Bombero, si es la avenida, la vía perimetral, que también es de más flujo vehicular todavía, ¿ya? Entonces, aquí sí hay que ser específicos, ¿no? Vamos corrigiendo los aspectos del tema. Correcto. Entonces, quiero que las soluciones salgan de su propio criterio para ir acomodando el tema. Les recalco. Análisis no sería para estudiantes de primero. Yo sé que tienen todas las ganas de avanzar en su materia, en su carrera y todo, pero siendo de primero no han visto las materias aún que son necesarias para lograr alcanzar este objetivo de analizar. Correcto. Ahora, por otro lado, el tema sí se encuadra, ¿ya? ¿Para dónde van ustedes? El tema sí se encuadra en lo que es solucionar un problema que tiene que ver con el perfil profesional de su carrera. En eso no es ningún problema. El problema está en especificar qué grado de profundidad va a tener su tema, qué alcance va a tener y ser específico en la vía que quieren analizar. ¿Ya? Por ejemplo, esta palabra estaría sobrando. Con poner Guayaquil sería suficiente porque no tenemos un alcance internacional, pues no estamos en un instituto internacional y hay un solo Guayaquil en todo el Ecuador. Entonces, no nos vamos a confundir con que falte o sobre la palabra Ecuador. Entonces, al eliminar la palabra Ecuador, ustedes podrían utilizar esa palabra que la podemos estar borrando para ser más específicos en el establecimiento de qué calle o qué vía vamos a nosotros a intervenir, a analizar hasta cierto punto. No sé si me estoy explicando. Me confirma si tienen la E40. ¿Y tiene algún nombre la E40? Déjeme ver acá. Déjeme ver si está dentro de Guayaquil. Algo que quería recalcar es que, bueno, según yo tengo entendido también que si se coloca, por ejemplo, ya desde el tema que existe en este caso congestión, entonces es como que ya casi no hay mucho que analizar si ya nos están diciendo que hay una congestión. Tendríamos en este caso que establecer, por ejemplo, analizar el flujo vehicular, si es que quieren poner el verbo analizar, sino como mencionaba el ingeniero, hay que buscar. Sí, yo les estaba dando justamente esta parte de la taxonomía de Bloom, sí, les estaba dando en la materia de informes técnicos. Entonces los chicos sí tienen conocimiento de esta parte. Ya, listo. Sí. La vía E40 me sale como la vía a la costa.
¿Me confirman, chicos? Creo que sería ideal pues que los chicos, por ejemplo, Genaro, que fue quien estableció este tema, nos dijera más o menos de qué o cómo en qué se basó o qué es lo que quisiera analizar para más o menos darle forma según su idea. Genaro, por favor. Si pudiera hablar. Buenas noches, ingeniero. El tema que yo establecí es por lo que se hace lo que es mucho tráfico en ciertas horas en lo que es la entrada del aborto. Y allá ahí pasa la vía, la E40, una carretera que va, es bien larga, bien extensa, que va de sur a norte y va vía la costa también. De sur a norte y vía a la costa. Pero explíqueme cuál tramo van a, porque si es una vía bastante larga, su tema se va a extender más todavía, Genaro. Yo quiero analizar lo que es una situación, darle una solución a lo que es el congestionamiento vehicular que se causa en la entrada de la 8 a ciertas horas, porque el tráfico es muy lento, o sea, es muy pesado a ciertas horas, no se puede circular bien. Ya, entonces vean. Ya sabemos que no es toda la vía E40 que queremos analizar. Según las palabras de Genaro, tenemos en la entrada de la 8 un conflicto, ¿cierto? Un conflicto, un embotellamiento, un congestionamiento, ¿cierto? ¿Ya? Pero esto, como la experiencia de chofer, esto no ocurre a toda hora del día, ¿cierto? ¿Ya? No ocurre a toda hora del día. Ocurre a una hora determinada, que serían las horas pico. ¿Ya? Entonces, en nuestro tema, déjenme grabar esto para compartírselo. Algo que quiero acotar es que, Genaro, el tema que usted está estableciendo y al menos si quiere darle una solución, eso ya es más de una tesis de grado con todos los conocimientos adquiridos en la carrera, porque no es como que, bueno, voy y veo hay congestión, entonces aquí voy a poner un semáforo y se acabó, o voy a hacer, no, simplemente no se realizan las cosas así a la ligera. Hay que hacer un análisis de cuál va a ser la mejor solución, incluso hay que hacer simulaciones para ver si es que va a disminuir o no. Entonces es un tema bastante extenso, ¿sí? Traten de delimitarlo de una manera, ¿sí?, que sea interesante, pero que no sea algo que les va a llevar meses hacerlo. No es que ya voy a ir en 4 semanas y voy a encontrar una solución. Posiblemente nuestro proyecto al final en conclusiones o en recomendaciones vamos a decir, se sugiere que se realice un análisis más profundo para la implementación de una semaforización, en tal caso fuera, ¿sí? Pero nosotros no creo que, como mencionaba el ingeniero, ¿sí?, a estas alturas que recién estamos como teniendo conocimientos en la materia, ¿sí?, vamos ya a hacer un proyecto tan grande de dar soluciones a un congestionamiento vehicular en un tramo como usted menciona. Entonces, en ese sentido yo sí le veo muy extenso y más que nada no iría de acorde con lo que ustedes tienen actualmente en conocimientos. Díganos, por favor, John. Ya, listo, chicos. Entonces les propongo lo siguiente, ¿no? Existe un problema, todos estamos conscientes, siendo peatones o conductores, todos estamos conscientes de que el problema que dice Genaro es real, existe. ¿Ya? Pero a la altura, en su situación de estudiantes de primero, yo les propondría como bajarle el nivel de profundidad de investigación a este asunto, como ya la dijo la ingeniera, el análisis requiere de muchos conocimientos que ustedes no han avanzado todavía en la carrera, ¿ya? Pero por otro lado, siendo más específicos y más realistas a nuestra situación de estudiantes de primero, sí podríamos nosotros identificar, por ejemplo,
identificar los factores que causan congestionamiento vehicular en la vía E40 Guayaquil a la altura de la entrada de la 8. Lógicamente, esta entrada a la 8, al tener un nombre, lo podemos reemplazar, ¿cierto? ¿Ya? Para, aquí tenemos cuatro palabras, ¿no? Poniendo el nombre de la calle, que serían dos palabras, nos ahorraríamos palabras en la cuanto avenida, lo vea. La avenida Casuarina. ¿Ya? Ese. ¿Ya? E40, intersección vía o calle Casuarina, ¿no? O avenida Casuarina. Avenida. Casuarina, Guayaquil. Entonces, vean. Con esto nos ahorramos estas cinco palabras acá y estamos siendo más específicos todavía. Estamos hablando de una intersección de Casuarina con la vía E40. ¿Ya? Entonces ya sabemos un punto específico de Guayaquil. Incluso aquí Guayaquil puede estar sobrando si es que tenemos muchas palabras aquí. Tenemos 16 palabras. Si borramos Guayaquil, que se sobreentiende, porque en ninguna parte del Ecuador tampoco vamos a encontrar una intersección que tenga este nombre, vía E40 y avenida Casuarina, ¿ya? Entonces incluso la palabra Guayaquil estaría sobrando. Y el tema no se va a corromper. Todo el mundo va a saber de qué intersección estamos hablando. Y ahí sí tenemos nuestras 15 palabras. Es más, 14 palabras. Y estamos siendo mucho más específicos de lo que teníamos acá, ¿no? Una cosa es analizar el congestionamiento. Al decir congestionamiento, ya estamos con el problema identificado. Correcto. Con el problema identificado. Pero si hablamos de factores, ya vamos a un análisis más primario, ¿no? Porque puede ser el flujo de gente, la desprogramación de semáforos, lo angosto de la vía, el exceso de transporte de pasajeros, por ejemplo. Puede ser un aguacero. El aguacero también te puede causar congestionamiento. Todos esos factores nosotros los podemos analizar dentro de nuestro tema. Y no por eso, bueno, este análisis va a enriquecer nuestro trabajo. Si nosotros analizamos a conciencia, identificamos a conciencia todos estos factores, los nombramos, extraemos conceptos de aquellos a toda hora, hacemos una medición, contamos los vehículos que están paralizados ahí a hora pico, hacemos esa práctica y la llevamos, incluimos en nuestros anexos alguna foto, tomamos el tiempo de los semáforos de ahí. Entonces ya eso enriquece bastante nuestro trabajo. De esto se trata justamente, de nuestros estudiantes que se logren ubicar, o sea, tomen un tema bastante real de acuerdo a las herramientas con las que ellos cuentan, ¿ya? No está mal aspirar a solucionar un gran problema, ¿ya? Pero debemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio y en nuestras posibilidades de las herramientas que tenemos para solucionar el tamaño del problema que queremos solucionar. Gaby, no sé si usted tenga una opinión acerca del título del tema. Sí, bueno, en primer lugar quisiera que todos los compañeros que tengan los temas nos dijeran y ahí votamos cuál nos parece mejor. Y entonces ahí sí empezamos ya a armar el tema, porque así vamos, por ejemplo, según veo, Johnny tiene algo que comentar, quizás los demás compañeros también quieran comentar su tema, porque este, según entiendo, fue el tema establecido solamente por Genaro. Entonces yo soy partícipe, ¿sí?, de que todos en este caso todos den su idea, su opinión, y ahí sí escogemos cuál es el que todos están de acuerdo y vemos más factible, y en este caso ahí sí. Ahora, con respecto a este tema, sí, no se pueden colocar abreviaturas, sería de cambiar lo que dice AV por avenida. Y bueno, en este caso yo sí desconozco, no tengo idea, no sabría yo, ¿sí?, de la avenida E40 que es en Guayaquil, ni con la intersección de la avenida, la verdad desconocería. Yo como persona externa no sabría si es en la ciudad de Guayaquil. Eso nada más. Ahora, a ver, no sé si los compañeros nos quieran compartir sus temas brevemente, con eso escogeríamos cuál tema, sí, porque nos estamos enfocando bastante, analizando bastante, y quizás alguien más quiera compartir. Eso nada más.
Una pregunta, antes de seguir. ¿Cada uno tiene su tema o los seis van a englobarse en el mismo tema de aquí? Todos van a realizar un solo tema, pero eso quiero saber si los demás compañeros tienen alguna idea del proyecto que quieren realizar. Ajá, porque este tema que nos envió Genaro es como, según entendí, lo que él ha pensado que para proponer. Entonces los demás compañeros quizás también tengan otros temas y escogemos uno solo para todos. Eso era mi... Ya, yo entendí que era un solo proyecto. A ver, Johnny tiene la mano alzada. Ya, bueno, no me parece mal el tema. No me parece mal el título que el ingeniero Arias está colocando, nos está colaborando. La incertidumbre aquí en esta cuestión, ¿cuál exactamente es, también como dicen ustedes mismos, delimitar delimitar, poner los límites de los cuales vamos a identificar? Obviamente, como usted lo dijo, no conoce Guayaquil, yo conozco, por ahí cerca vive mi madre, justo por esa intersección de la entrada de la 8. Ahora, hay conflicto de tránsito de sur a norte, que es para entrar a la avenida Casuarina, hay conflicto de tránsito de norte a sur, que es para entrar a la, para, valga la redundancia, para entrar a la, no, no, bueno, para entrar a la avenida Casuarina y continuar. Yo cuando voy, cuando me ha tocado ir donde mi mamá, y yo he estado, por decirlo, en Pascuales, y quiero entrar donde mi mamá, yo no puedo ingresar a donde mi mamá si no me voy por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si subo el puente, me voy de largo hasta la dichosa entrada de Lomas, conocida Las Lomas, y de allá subir y entrar a subir a peatonales, recovecos, para regresarme y llegar a donde mi mamá. O sea, se podría ver una que el parterre central que han puesto no permite ingresar hasta la entrada donde está mi mamá. Entonces siempre me toca el tráfico de la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ahí vienen los buses, van tráiler que van a girar en U. Y también toca de que a lo que ya uno va a entrar, para entrar a la Casuarina, obviamente tienen libre tránsito, si más no recuerdo, tienen libre tránsito para ingresar, y nos topamos con los vendedores informales, autos, motonetas, tricimotos, que trabajan también ahí informalmente. Entonces, eso es lo que quisiera saber, qué realmente es lo que quisiera generar e investigar en este caso. Ya. ¿Alguien más que quiera participar para ir estableciendo dudas y dando soluciones? A ver, aquí Gaby, aquí estamos en Guayaquil. La avenida perimetral es aquella vía que viene por aquí. Esta vía de aquí, no sé si alcance a ver este es el distribuidor de tráfico que está en el sur de Guayaquil, el más grande. ¿Ya? Esta es la avenida perimetral. Esta, entonces aquí tenemos el primer puente de la perimetral, el segundo puente de la perimetral, el tercer puente. Y aquí rodeamos por acá. Aquí tendríamos nosotros los Ceibos, la Politécnica, la ESPOL. ¿Ya? Y aquí avanzamos ya a lo que es la continuación de la vía perimetral. ¿Correcto? Ya, aquí tenemos la vía E40 que dice Genaro, pero la E40 ya yendo a la costa. Aquí está el intercambiador donde está el nuevo cementerio, ¿ya? Y la E40 sigue por acá. Sigue por acá, esta es la perimetral. Acá están los Ceibos, Colina de los Ceibos, Las Cumbres, y llegamos acá nosotros al dichoso distribuidor de tráfico. Que es la entrada de la 8. Esto sigue siendo avenida E40. Y aquí tenemos nosotros la entrada de la 8. ¿Ya? Entonces tenemos norte, sur, este, oeste. De lo que le escuché a Johnny Mieles,
Él tiene problemas a lo que viene de Pascuales al ingresar en este sentido hacia la derecha, a lo que viene de norte a sur a querer ingresar aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay vías alternas que le permitan ingresar por acá y zafarse de este tráfico que está aquí. Ahora, tenemos un paso a desnivel aquí, de norte a sur y de sur a norte, con 2 carriles cada uno. Tenemos 4 carriles, no, 3 carriles cada uno. Tenemos 6 carriles de paso a desnivel. Y la realidad del problema es que el congestionamiento es de aquellos vehículos que viniendo por la avenida principal, por la E40, quieren ingresar hacia el oeste, o los vehículos que vienen de acá del parque industrial, los que pasan por abajo del puente, porque los que siguen de largo, los que suben el puente, la verdad no sufren ese congestionamiento. Correcto. Aquí justamente, aquí vemos el congestionamiento desde el satélite, vean. ¿Ya? Mayormente transporte público, ¿no? Si ve que son vehículos grandes. Acá también tenemos bastante transporte público, vean. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el congestionamiento? Cuando los vehículos no suben el paso a desnivel, sino que quieren ingresar a la derecha, o sea, de sur a este, de norte a oeste, o en todo caso de este a oeste y de oeste a este. En esos casos se presenta, no sé si están viendo mi pantalla. Gaby, ¿sí, pues, sí logra ver mi pantalla? Sí, se observa. Ya, entonces, aquí está el problema. Esta es Avenida Casuarina. El problema es que este sector es bastante popular. Si ustedes ven la densidad demográfica de esta parte de Guayaquil, que ha crecido inmensamente en los últimos 10 años, todo esto, aquí se ubica más o menos, mire usted, entre el 20 y el 25% de la población de Guayaquil, en este tramo de aquí. Correcto, en esta parte de Guayaquil. Y eso no tiene más de 15 años de población. ¿Ya? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Primero, esto era intransitable porque era lodo, tierra. Ahora, por lo menos, ya hay vías. Pero la inmensa cantidad de gente que usa el transporte público es lo que causa, ¿no? Es lo que causa también la falta de ingresos. Si ustedes ven aquí, hay un parque más o menos de 150 metros, ¿ya? Y las calles que tratan de entrar aquí no entran directamente, vean. ¿Ya? Son calles cortadas, si nos damos cuenta. No son calles que nosotros viniendo del norte, hagamos un quiebre a 90 grados e ingresamos por acá y tomamos la vía principal. No. Este diseño en que las calles se entrecortan aquí, son el problema del que habla Johnny, específicamente. Acá, por consiguiente, por ejemplo, esta es zona industrial, y vea, aquí tenemos 200 metros sin entrada, no hay una sola entrada para nosotros llegar acá, ¿ya? Y las calles que tenemos son angostas, estas calles, aunque sí están conectadas, aquí por eso que el tráfico es mucho menor, porque estas calles sí están conectadas por vías alternas a la calle principal que entra al parque industrial. ¿Correcto? Entonces, aquí el caso es menos crítico. Lógico, aquí el caso es menos crítico. Acá, como decía Johnny, él tiene que subir el puente y entrar por acá, ¿cierto? Por acá, Johnny. Y acá recién coger la vía principal. El punto crítico es esta. No, no. Un poquito más adelante, ingeniero. Como, por ejemplo, bajo el... Si me voy por la parte de abajo, justo por donde usted tiene la mano, por ahí. Por aquí. Por ahí, esa es una entrada, sí, se llama, creo que le apodaron Colinas de la Florida, ese sector. Sí. Ya, esa es la entrada Colinas de la Florida y por ahí es de mi mamá. Aquí está la gasolinera. Esta es otra entrada ancha, la gasolinera es otra entrada. Esa es otra gasolinera. Ya, listo. Esa es otra nueva gasolinera que hay. Por ejemplo, ahí está la entrada, la entrada de la 21. Está más adelante la entrada de Lomas, que son anchas y son grandes, pero, no. Por ejemplo, si yo quisiera entrar y evitar el tráfico por la parte de abajo, subiría, pero no tengo entrada. Si ve que hay justo en la parte de abajo, hay un parterre central, bajando el puente.
Claro, sí, hay un parte de este. Entonces no tengo acceso ahí. Y por ahí hay gente que sí comete la imprudencia de meterse donde hay un pedacito, había antes un hierro redondo, y lo sacaron. Y por ahí la gente se mete arriesgando, sorteando los buses que vienen, porque solo los buses pasan prácticamente por ahí. Correcto, era para poner en contexto en la ubicación del problema, ¿no? Miren, de todo esto que es Guayaquil, entonces el problema está ubicado en la parte noroeste, ¿no? En la parte noroeste de Guayaquil, ¿cierto? ¿Ya? Para poner en contexto de por qué uno de los factores entonces que nosotros vamos a tener que especificar es la densidad poblacional que hay en este sector, o sea, la cantidad de gente que necesita pasar por aquí. Aló. Lo que pasa es que estoy trabajando ahorita, amigo. Ahorita sí no te puedo atender, estoy dando clase. Vas a tener que esperar, sí. A las 8 salgo de aquí. Ya. Listo. Ya, entonces para poner en contexto a los chicos y ubicar un poquito a la ingeniera en cuanto a la realidad del tema, el alcance del tema. No es un tema despreciable, es un tema muy importante, es un problema que tiene tiempo, que viene agobiando a los habitantes de este sector. Entonces, sí interesa que los demás también opinen, porque no por el hecho de estar calladitos van a decir no, no me dejaron participar, pues no. A ver, los demás. Vamos a la lista. Les voy a hacer como mi clase participar obligadamente, ¿eh? A ver, Génesis. Buenas noches. Sí, yo había expuesto el tema que el compañero le dijo, pero como ya tuvimos la clase del profesor y el ingeniero Marcel, entendí que era un tema muy, muy extenso porque había que investigar que el flujo vehicular, o sea, ese es un tema como quien dice para, es que no sé cómo expresarlo, cómo explicar. Para mejorar el flujo vehicular, porque como estaban comentando que hay mucho tráfico y todas esas cosas, entonces como supuestamente iban a cambiar íbamos a cambiar, iba a ser otro grupo, yo estaba buscando otro tema y no sé si este tema sirve, ya lo busco un ratito, que estaba aquí buscando, estaba, aquí lo anoté, ya lo. Ay. A ver, ¿alguien más? Bueno, yo quería aclarar que no en ningún momento mencioné que fuera un tema malo, sino que es un tema muy extenso y que se requiere mucho tiempo para el análisis y muchas herramientas para analizar este flujo, porque si es que Sí. se quiere hacer la propuesta, por ejemplo, se suele utilizar el programa, por ejemplo, de PTV Visin, y entonces en este caso simulamos y con la propuesta veríamos cuánto flujo vehicular, cómo disminuye y cómo en la simulación se ve esto. Entonces, por esa razón es que ya lograr llegar a una propuesta es un tema de bastante análisis, más aún. Sí, si es que tenemos tan poco tiempo y sobre todo, como habíamos mencionado, estamos recién en primeros semestres. Ahora, de que se pueda hacer un tipo de estudio ahí, se puede realizar. Ya, pero definiéndolo de manera correcta, ¿sí? Delimitándolo, porque algo que hay que aclarar es que nosotros no seremos su jurado calificador, entonces no tenemos que dejar ningún tipo de cabos sueltos, ¿sí? Para que no les hagan problema en el momento de su defensa. Bueno, no creo que sea problema, sino Mi, preguntas y vean que algo estuvo por ahí, mande. Diga. ya, este mi, disculpen, este es el tema, no sé si les parezca bien. Evaluación y gestión estratégica para la seguridad vial bueno, como yo vivo aquí en Guayaquil, sea de Guayaquil. Estoy trabajando, mijo, estoy dando A clase. ver, ¿cómo me dijo?
Evaluación y gestión estratégica para la seguridad vial de Guayaquil. Igualmente es bastante, o sea, hay que delimitar en una zona, o sea, si hablamos de todo Guayaquil, es un tema bastante grande, entonces tenemos que delimitar. Mire, hay una calle, es que yo no sé los nombres bien de las calles, pero es cadena perimetral, que es súper complicado para los peatones cruzar, es que no sé cómo se llama esa calle. Yo casi no sé los nombres de las calles, digo. Claro, en ese caso, si es que se pudiese hacer unas encuestas, análisis a lo que es. O sea, como que se dice una calle específica, ¿verdad? Claro, una zona específica para hacer el análisis, para la parte esta de los peatones, ¿sí? Génesis, si te nombro, si menciono las calles, tal vez darías con ellas. Pero ¿qué es la perimetral? Que es complicado cruzar las calles. Ya, la perimetral es una sola, pues. ¿A qué altura de la perimetral sería? Porque la perimetral es una sola que llega hasta prácticamente Pascuales. Terminando Pascuales, o sea, llega a pasar por... Ya, Bastión, que por ahí, y ahí se convierte en la avenida de la... Eso es por, como por el Trinipuerto, donde dice ella. A ver, sí, Trinitaria. Ya les pongo el mapa para que se ubiquen. En la isla Trinitaria. La perimetral. Ahora, ahí en la Trinitaria, ahora mismo están construyendo un puente que va a ser salida desde Trinipuerto directamente a la perimetral. Obviamente también hay semáforos, hay pasos peatonales, hay uno antes de llegar de norte a sur, de llegar al segundo puente, antes de llegar al tercer puente, y hay otro pasando el segundo puente. A ver, entonces síganme la mano aquellos que no conocen la vía perimetral. Estamos en el sur de Guayaquil, en el distribuidor de tráfico a la altura de Río Centro Sur. ¿Ya? Síganme la mano. Pasamos el primer puente, pasamos toda la isla Trinitaria, el segundo puente, el tercer puente. ¿Ya? Cogemos la vía de aquí, sigue la perimetral, llegamos al distribuidor de la envasadora de gas, de Duragas. ¿Ya? Seguimos por la avenida perimetral. Seguimos. Esta ya es la E40 que se le llama. La E40 es la vía perimetral y la que sigue para la vía La Costa. Correcto. ¿Ya? Seguimos. Esta es la continuación de la vía perimetral. Seguimos más al norte. Miren que da la vuelta al todo el perímetro de Guayaquil. Aquí tenemos el distribuidor de tráfico de Pascuales y aquí muere la avenida perimetral. Entonces va de sur a norte, más o menos una extensión de, yo diría que unos 50 kilómetros. Yo diría que unos 50 kilómetros. Entonces, como decía Johnny, nace acá, pasa por el comisariato de constructor, como decía Génesis, avanza todo por el oeste de Guayaquil, de sur a norte, sube, y aquí tenemos nuestro punto. De nuestro punto de análisis, que es la entrada de la 8. ¿Ya? Esta es la intersección que se está analizando o que se querría analizar. ¿Listo? Y ya hemos expuesto algunos factores. ¿Ya? Si es que el tema queda así bajo su aprobación de los estudiantes, quiero decir que no están siendo participativos. Estos serían más o menos algunos de los factores que intervendrían o serían los causantes del congestionamiento vehicular que ocurre ahí. Tenemos flujo vehicular, o sea, la cantidad de vehículos, la densidad demográfica, la cantidad de gente que vive por el sector, ¿ya? Cantidad de usuarios de transporte público, anchura de vía, temporización de semáforos, cantidad de peatones. Por una cosa es las personas que vivan por ahí y otra cosa es las personas que están caminando en la calle. Cantidad de unidades de transporte público, como vimos en el mapa, que son bastantes. Miren, si se dan cuenta aquí, miren la cantidad, ¿no? En apenas 200 metros, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
14 vehículos de transporte. Sí, ya. Y acá el congestionamiento es peor todavía. Aquí en una distancia de 150 metros más o menos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vehículos de transporte público. Entonces, ese es el asunto, ¿no? El asunto es que los que ya entraron a la derecha, todos van a virar para acá, o la mayoría de los 10, un 80% van a entrar a la derecha. ¿Por qué? Porque estos 10 vienen de diferentes partes de Guayaquil. Vienen del norte, de Pascuales, de aquí de la vía Daule, de Tancamaré, qué sé yo. Correcto. Este es para más o menos ubicarse, ¿no? Ubicarse en el contexto del problema que queremos analizar o resolver. Pero no estamos teniendo la participación de todos los estudiantes. Bueno, mil disculpas, como les había mencionado, yo solamente podía asistir a esta reunión hasta las 7 de la noche, dado que la verdad hubo compañeros que no ingresaron a la hora que eran, hemos podido avanzar, pero por favor yo quedo atenta a cualquier novedad. En este momento tengo mis capacitaciones que les había mencionado, así que me despido, por favor, que tengan un problema, Gaby, vamos a tratar de avanzar. Y le pasamos el link. Esto va a quedar subido en YouTube. Sí, por favor. Muchas gracias. Ok. Bueno, chicos, necesitamos avanzar, pero con la participación de todos. ¿Por qué? Porque al final todos van a adquirir este conocimiento. Todos van a adquirir este conocimiento. El tema está muy bien planteado, pero el tamaño del tema, o sea, estamos conscientes de que el problema existe. ¿Ya? Y que este problema, si le damos solución o dejamos establecida una posible solución, va a afectar o a beneficiar, más que todo a beneficiar, ya a una, estamos hablando de una siquiera unas 300.000 personas pues, que viven por aquí, que viven en todo este sector. ¿Ya? Entonces no es un problema para nada despreciable de resolver. La cosa es analizar bien el contexto, ¿no? El tamaño del tema, porque si ponemos con el nombre que habían sugerido, análisis del congestionamiento vehicular, bueno, para eso necesitamos ya software, medición de vehículos, ir a chantarse ahí todo un día, tomar medidas, cantidad de vehículos, estimar peatones, revisar si la temporización de los semáforos está bien o está mal, es la más adecuada, ¿ya? Entonces es un trabajo arduo. Pero si decimos identificación de factores, ¿ya? Esto ya, así, a la buena del ojímetro, ya los hemos definido. Correcto. ¿Listo? Entonces necesitamos la opinión. Pues no, Johnny, ¿tú tienes una opinión o alguien más? Para ver si dejamos establecido por lo menos el tema el día de hoy. Yo, como le dije antes, por mi lado no habría ningún problema. Ya tocaría esperar a los demás. Hasta en antes estaba como se estaba viendo una posibilidad de que el grupo de 6 se iba a dividir en 2, 3 y 3, algo así. Entonces no sé todavía cómo se defina eso. El tema va a quedar uno solo para las 6 personas. El hecho de que estemos dos docentes es porque, siendo Gabriela la técnica en el área, ella se va a encargar del contenido como tal, yo me voy a encargar de la forma, o sea, yo me encargo de que ustedes sigan el formato establecido, que respeten ortografía, sintaxis, el orden de los temas, bibliografía, normas APA y eso. Eso es mi labor. Pero investigar qué temas deben investigar, por ejemplo, ya eso se encarga la ingeniera Gabriela. Para eso nos han encargado así, porque es un tema grande que está muy bien que lo afronten 6 estudiantes. Pero no se preocupen, que de los que no participaron no va a haber ninguna injusticia, ¿no? Todo esto queda grabado y cada una de las matrices se va llenando dependiendo de las personas que sí han participado, y lógicamente al final no todos van a tener la misma calificación, pues, ¿no? Eso es totalmente lógico y justo. Diga, Madeline.
Ingeniero, yo ahorita se me salió la reunión, por lo que acá por la tempestad se fue la energía y tenía problemas de internet. Ya. Pero ya tenemos que haber corregido eso, pues, Madeline. Ya tenemos 2 años en esto, pues ya no podemos seguir en lo mismo. Hay que hacer el intento de conseguir un buen servicio, ¿sí? No, licenciado, sí tengo el servicio bien, solo que por la tempestad, como le digo, la tempestad y la lluvia se fue, pero ya de nuevo ya tengo internet. Por eso que no había dicho nada. A ver, Genaro. Profesor, yo diría que establecer uno de los factores de los cuales hace demorar, o sea, congestión, hay un gran congestionamiento, sería porque hay tramos de la calle, de la avenida, que no están asfaltados completamente. Ya, Y eso hace que los vehículos tambaleen y vayan más lento de lo que ya van. correcto, claro, ese factor también es importante. Entonces, mal estado de la calzada sería, ¿no? Yo diría también la mala distribución de tránsito. Mala distribución de tránsito. Claro. ¿Usted se ha dado cuenta, profesor? A lo que es más, el tráfico a ciertas horas, al menos a esta hora tiene que ser, está desde casi antes del viaducto La Prosperina, más atrás, desde la entrada de Por Seymour, ni siquiera, el paradero donde cogen los carros para ir a la playa. No, no, no. No, bueno, no me voy a ir tan allá. Yo estoy ya más o menos refiriéndome desde Seibos Norte hasta la subida de la Florida, justo por el lado de la perimetral, ¿no? Ahí hay uno. Yo No, siempre me he ya dado nos cuenta estamos porque yendo a otro cuando... lado, pues ya si establecimos una intersección con esa intersección No, es... no, no. Sí, escúcheme. Solamente le quiero dar una acotación, nada más. Es una pequeña acotación. Que son, ¿por qué? Porque ya hablamos de que vienen trailers desde un sentido sur-norte. El tráfico se proyecta desde allá, carros que van a subir, buses que bajan desde el viaducto, todos se reúnen, se juntan una sola en la perimetral, se hace un desorden, justo hay un paradero frente al GIR, ahí hay otro relajo, más adelante hay otro paradero que hay un paso peatonal que es el de Las Lomas, incluso ahí está la subida a la Florida. Al lado justo está la bajada de la Florida. Y se ha visto que hay un parterre central, que hay carros que quieren entrar, hay carros que quieren salir hacia la avenida perimetral, y ahí se forma un relajo. Ahora, de ahí para allá se pone un poquito tranquilo el tráfico. Ahora, cuando salen esos carros que bajan de la Florida o que van de la perimetral y que tuvieron que entrar hacia la derecha en ese paso peatonal, la salida, ¿usted se ha dado cuenta la salida de esos buses cómo salen? Prácticamente salen es directamente a la calle para luego poder tomar hacia la derecha. Y todos los carros que vienen y que van entrando hacia su derecha para coger la entrada a la avenida Casuarina, todo el mundo se frena. Y es lógico, Johnny. O sea, lo que pasa es que no podemos hilar tan fino analizando ya más abiertamente geográficamente el tema. Si tú te me vas más acá, a la Florida, No, ya no tanto, los Eva. Ahí, factores. aquí, ahí nomás, justo ahí, Los en ese factores. pedacito donde tiene la mano, ahí está. Ahí los factores ya aumentan. Pues. Ya el tema ya se Porque desconfigura. usted se ha visto cómo salen de ahí los carros, justo por donde tiene la mano, por ahí cómo salen los carros. Eso tiene lo totalmente lógica. ¿Por qué? Porque mira todo este sector que tenemos aquí, que es Monte Sinaí, todo esto. Todo este sector que está aquí. Les acabo de decir, aquí viven más o menos 300 mil personas. Lógicamente, todas esas 300 mil personas que salgan 100 mil nomás a trabajar. 100 mil nomás a trabajar a pie, en colectivo, en particular, como sea. Todas de 6 a 8 de la mañana. O sea, tienen 2 horas para movilizarse al resto de Guayaquil, para acá.
Y es lógico, pues, que ese sea un factor de embotellamiento. Y ahora, imaginemos de 5 a 7 de la noche. Todas estas personas que vinieron a trabajar a diferentes partes de Guayaquil van a regresar a sus casas y van a quedar comprimidas en este sector geográfico. Entonces, lógicamente, ese es uno de los sectores que te va a causar aquí embotellamiento. El flujo de salida de vehículos temprano y el flujo de llegada de vehículos de todo sentido, de todas las direcciones, para entrar a este sector demográfico de Guayaquil, a este sector de acá, digo, a este sector de acá, ¿ya? Entonces, a breves palabras, de forma general, ahí está explicado el tema, ¿ya? Ahora, si nos vamos más al norte, si avanzamos 500 metros, ya esta es otra historia, ahí intervienen otros factores, ¿ya? Por eso yo les planteo que analicemos bien la intersección, que tiene un tamaño suficientemente grande para ustedes, que son 6 estudiantes de primero, ¿ya? Y tranquilamente podemos sacar este tema adelante. O sea, está encajado, muy bien encajado, con los conocimientos que ustedes tienen ahorita. Es lógico que quieran solucionar un problema grande y destacar, es totalmente lógico, pero el asunto es que no está ubicado en los conocimientos que ustedes han adquirido hasta ahora. ¿Listo? Entonces, primero el tema. Si nosotros caminamos con este tema y los demás no me opinan, apenas 3 han hablado y los otros 3 no aparecen, ¿ya? Entonces, estos serían a breve rasgo algunos de los factores que tenemos identificados, ¿no? Identificados. Correcto. No me dicen si lo aprueban o no aprueban el tema, pero aquí tenemos. Profesor, disculpe, lo que usted escribe ahí, eso es lo que hay que investigar. Les estoy preguntando si están de acuerdo con el tema. No, o sea, el tema me parece bien, sino que me refiero al flujo vehicular, la densidad demográfica, la cantidad de usuarios, todo eso es lo que nosotros tenemos que investigar. No, esa es la identificación del problema, o sea, esa es la identificación. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es hallar las causas de por qué hallamos que estos son los factores. Me estoy hablando, como quien dice, yo ya les estoy dejando terminado el deber. Dice, identificación de factores, estos son los factores, correcto. Ahora, el trabajo se va a tratar de hallar por qué el flujo vehicular es un factor, por qué la densidad es otro factor. Entonces, ahí viene el desarrollo. A ver, el desarrollo viene en este sector de Guayaquil, ¿ya? Debido al censo, bla, 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 debido al censo del 2010, 2015, 2020, hay 330 mil habitantes y bla, 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 bla. ¿Ya? Ese es el trabajo que ustedes van a hacer. Correcto. ¿Ya? O sea, emitir las causas de por qué cada uno de estos sí es un factor que causa congestionamiento en este sector. Correcto, como quien dice, yo ya les di terminado el deber con estos factores. Ahora ustedes tienen que hacer la parte intermedia. Todas las 80 páginas que van aquí. Como quien dice, estos factores son ya la conclusión de su trabajo. ¿Correcto? Ya, ahora, ¿cómo se va a realizar eso? Tenemos nosotros nuestro formato, nuestra guía de elaboración, que ya la subí aquí, la pueden y la deben descargar. ¿Ya? Vamos a identificarlo por partes, y vamos a mandar un trabajito a distribuir el trabajo entre cada uno de ustedes. Este es el índice, no hay problema, el índice se hace al último, el tamaño de letra también, la forma es lo del último. Lo que importa es el contenido, o sea, el sustento para responder esas preguntas que yo le dije al principio, estas de acá. ¿Cuál es el problema? Congestionamiento vehicular. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Para qué? Para solucionar un problema de congestionamiento. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Cómo se va a lograr eso? Bueno, identificando, ¿no? Tomando medidas de vehículos que ruedan por ahí a tal hora,
investigando cuál es la intensidad demográfica. Ya, profesor, disculpe una pregunta. Y nosotros tenemos que también ahí tiene que, o sea, presentar una propuesta de solución o no. No, solo identificación. Ah, ya, ok. Solo identificación. Ya, okay. Porque la propuesta de solución es una cuestión que ya les va a tocar en cuarto o en quinto, porque tiene que haber un chorro. Ah, ya, ok. Un chorro de materia, ¿ya? Entonces, primero aprendamos a caminar, que después ya vamos a solucionar problemas más grandes. No se preocupen por eso, ¿ya? Entonces, vamos a nuestro formato. ¿Ya? Calificación, todo. Autoría, este es bla, bla, bla. Resumen, abstracto, nada más. Aquí sí, vamos a los antecedentes. Por favor, un ratito, mamón, un ratito. Génesis. Amor, ya voy. Listo. Ingeniero, y ahí solo una persona se encarga de hacer el proyecto. ¿Cómo? O sea, ¿una persona se encarga de hacer el proyecto o todos lo hacemos y después? Todos. Todos lo vamos a hacer. Les acabo de decir que aunque ustedes se repartan el trabajo, al final todos deben tener la capacidad de responder cualquier pregunta de cualquier parte del proyecto, de cualquier tema del proyecto. Ya listo, gracias. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de otros estudiantes. Los voy a mostrar aquí. Ya, por ejemplo, vamos a ver de portafolios docentes el año pasado, déjenme ver de transporte mismo, ya. Vamos a ver plan de estudio, rúbrica, tesis. Esta tesis yo la saqué adelante. Vamos a ver acá. Observación. Villegas Barzola, tesis Villegas Barzola. Una tesis es un estudio más avanzado, ¿cierto? ¿Ya? Proyecto de titulación, ojo, proyecto de titulación. ¿Cuál es el tema de este proyecto de titulación? Estudio de factibilidad para la implementación de una nueva ruta, Daule Pascuales, Playas, para la Cooperativa de Transporte Interprovincial, Señor de los Milagros. Correcto. Entonces vean, analizando así, por encimita nomás, ¿qué temas tendrían que investigar estos chicos para hacer un estudio de factibilidad? Mire, que no están dando solución, si solo están proponiendo, haciendo un estudio de si es factible o no, implementar una nueva ruta entre Daule, Pascuales y Playas. Correcto, solo están haciendo el estudio, o sea, esto va a quedar en papel. No se sabe si se va a hacer una realidad o no. Y miren que ya es tesis, proyecto de titulación. Por eso les digo, ustedes en primero no están forzados a hacer un tamaño, un proyecto de este tamaño, de este nivel de importancia, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es que lo han hecho los chicos. ¿Ya? Acá. Incluso se los puedo compartir para que les sirva de referencia el resumen del abstracto. ¿Cómo? Tómense el trabajo de leer, ¿no? Antecedentes. El transporte público. A ver, otro micrófono. ¿Ya? El transporte público es un sistema integral de medios de transporte de uso generalizado. Vean, está estableciendo primero conceptos bajados de un autor, vean. De un autor, correcto. Eso es bibliografía. Ahora sí, una vez que establece un concepto claro de qué es un sistema integral de medios de transporte, va para acá, ¿no? La cooperativa de transporte interprovincial, bla, 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 bla. Esto es historia, ¿no? Esto lo averiguaron entonces en los archivos de la cooperativa Señor de los Milagros, fundada el 20 de noviembre. Eso nos sirve de antecedente. Correcto, ¿ya? O sea, antecedentes son todas las cosas que ocurren o que ocurrieron antes de que nosotros hayamos tomado la decisión de elaborar este tema. Correcto. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué van a tener ustedes que investigar en antecedentes? Población pasada del sector, ¿cierto? ¿Ya? Cantidad de vías principales y alternas,
en el sector, en la intersección, ¿correcto? Esas son cosas que van a tener que averiguar. Toda esa información hay. ¿Ya? Toda esa información hay. Si seguimos leyendo más acá, por ejemplo, actualmente, ¿qué es lo que existe en este, en este, en este? Si están hablando de que van a implementar una nueva vía, bueno, van a implementar una, pero ¿cuántas existen ahorita? Existen estas, ruta 1, ruta 2, ruta 1, ruta 3. Existen 4, vean. ¿Correcto? Entonces, ustedes les tocaría analizar cuántas líneas de vehículo, si hablamos de congestión, si hablamos de transporte público, ¿cuántas líneas de transporte público pasan por ahí? ¿Y cuáles son? ¿Correcto? ¿Ya? Líneas de transporte público que circulan por la intersección, solo por la intersección, porque estamos hablando de esa intersección como tal. ¿Ya? Comparando acá, seguimos leyendo. No obstante, hoy en día la demanda va incrementando. Lógicamente, hay más pobladores. Ustedes entonces van a averiguar también si hay alguna nueva línea que vaya a entrar en el futuro. ¿Correcto? Esa es la información que tienen que averiguar. ¿Qué más tenemos? Dice, para el objeto de estudio del presente proyecto de investigación se determina 4 capítulos que a continuación se detallan. Planteamiento del problema, marco teórico. Bueno, esto no es el mismo esquema. Acá, antecedentes. ¿Qué deben de tener los antecedentes? Dice, provee información del trasfondo del proyecto, o sea, lo que ya ocurrió, incluyendo información, síntomas de las variables del tema, ubicación, antecedentes del mismo, es decir, importancia del tema, ya sabemos que es un nivel de importancia grande, alto, fundamentos empíricos del problema, ¿ya? ¿Qué son empíricos? Decir empírico es aseverar algo sin tú no poder comprobarlo. Por ejemplo, me dice Genaro, hay baches en las calles, ok, todos sabemos que hay baches en la calle. Pero si le pregunto a Genaro, ¿tienes alguna foto de aquello? Entonces me dice no. Entonces Genaro está siendo empírico en la aseguración que él me está diciendo. ¿Correcto? Eso es ser empírico. Todo lo que le acabo de decir, hay 300.000 habitantes que salen de todo ese sector a laborar en el resto de Guayaquil. Estoy también siendo empírico. ¿Por qué? Porque puede haber 305.000, puede haber 310.000, puede haber 290.000, ¿ya? Estoy siendo inexacto, ¿cierto? Estoy siendo inexacto. Eso es ser fundamento empírico, ¿ya? Implicaciones y significaciones del mismo establece el esquema del proyecto para comprensión del público. Esto es importante. Nuestro proyecto, cuando sea finalizado, debe de ser un libro que nosotros podamos encontrar en la biblioteca y pueda ser una fuente de información para cualquier persona, o sea, que sea comprensible, entendible por cualquier persona, así no sea estudiante o ingeniero de tráfico, por ejemplo, un ingeniero vial. Cualquier persona que coja nuestro proyecto debe poder entenderlo, comprenderlo. Por eso es que tiene que ser escrito en un lenguaje sencillo, sin mucha terminología técnica, ¿ya? Sin muchas palabras profesionalizantes, ¿correcto? Yo sé bien que cada profesión tiene su terminología. Por ejemplo, los doctores tienen muchas palabras profesionalizantes, ¿cierto? ¿Ya? Acerca de virus, bacterias y terminología, y esto y lo otro. Los ingenieros también tienen muchas palabras referentes o únicas a su profesión, ¿ya? Ustedes, como profesión de transporte, también las van a tener. Entonces, van a tener que buscar palabras no tan especializadas, ¿para qué?
para que en el momento de que cualquier persona coja su texto, su proyecto y lo pueda leer, lo vaya a leer, lo pueda entender con facilidad. ¿Correcto? Explica finalmente la estructura general del contenido en los capítulos del proyecto. Dice, Flea, explica la estructura general del contenido. Eso es lo que ha hecho el estudiante aquí. Dice, para el objeto de estudio del presente proyecto, su investigación se determina 4 capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4. Esta es la explicación. ¿Ya? ¿Correcto? Pero lógicamente ustedes copian y pegan y lo adaptan a su tema, ¿no? Correcto, y lo adaptan a su tema, le cambian ciertas palabras aquí, que lo hagan propio de su tema, el tema de ustedes, ¿ya? La delimitación del problema. Delimitación del problema es la ubicación geográfica exacta de dónde está su problema. Vámonos nosotros aquí y nos vamos a ubicar aquí, ¿no? Nos vamos a ubicar aquí, en toda la intersección, vean. Míreme la manito, y miren los números de acá, vean. Miren los números de coordenadas, cómo cambian, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estas son las coordenadas geográficas de nuestro problema, de dónde se ubica geográficamente. Tenemos nosotros, si pongo la manito aquí, entonces nuestro problema va a estar ubicado no en el ciberespacio, no en nuestra mente, no en Guayaquil. Va a estar ubicado en estas coordenadas específicamente, en estas coordenadas de aquí, en el momento que yo pongo la manito. Alguno de ustedes tómele foto y eso, tómele foto a esas coordenadas, 2 grados, 7 minutos, 9.86 segundos sur, 79 grados, 56 minutos, 55.11 segundos oeste. Póngale un capture. Correcto, ¿ya? Déjeme hacerle un capture yo mismo. Ya, lo pongo acá, donde está su tema. Ya, aquí tengo el capture ya de su ubicación geográfica, que es lo que iría para ustedes en este tema, ¿no? Provincia Guayas, aquí, ¿no? Vamos a copiar y pegar. ¿Ya? Correcto. Aquí, ¿cuál sería Cantón? Cantón para ustedes es ¿cuál? Guayaquil, ¿cierto? Cantón Guayaquil. Guayaquil. ¿Ya? ¿Cuál sería la calle, la ubicación geográfica de dirección? La que tenemos acá, ¿cierto? Vía E40, intersección Casuarina. Esto lo cogemos, lo pegamos aquí. ¿Ya? Pero le quitamos todo el condumio, ¿no? Aquí así. Tipo oración, le quitamos lo negrito. La hacemos del mismo. Ya, correcto. Ya, correcto. Ya, ¿qué más tenemos aquí? Empresa. No existe la empresa, entonces es Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. ¿Ya? Ponemos comillas, elegante esto. Ponemos elegante esto. No crean que les voy a hacer el trabajo yo, ¿ah? Les estoy dando una muestra nomás. Ahora, latitud. Latitud y longitud. Acá tenemos, ¿no? Vamos a hacer más grande esto. Latitud. ¿Cuál sería?
2 grados, 7 minutos, 9.86 segundos. Aquí tenemos entonces. 2 grados, 7 minutos. ¿Qué más? 0.986 segundos. segundos sur. Y en longitud tenemos 79, 56, 55, 11. 79, 56, 55, 11 segundos oeste. ¿Correcto? Entonces ya tenemos delimitado nuestro problema. Ahora tiene que cambiarlo de aquí nomás, ¿no? ¿Ya? Correcto. Tiene que cambiarlo de aquí, se lo dejo en amarillo. ¿Ya? Aquí ya, lo de aquí ya saben cómo hacerlo. Déjenme copiar y pegar antecedentes. Antecedentes, déjenme copiar esto. Y este se lo voy a compartir, ¿ah? ¿Ya? Se lo dejo aquí, lo dejo subrayado para que en base a eso trabajen. Que hay en esta información, ¿ya? Estos son ya supuestamente los factores, la solución final, esto se lo dejo en otro color, ¿ya? La delimitación del problema 1.2, ¿ya? 1.2, ¿listo? Ya aquí lo sacamos. Daniel Roman 12. Ya. Correcto, quedó guapo. Entonces ya tenemos, ya le hice el 1.2, ¿eh? Tiene que corregir esto nomás. Correcto. Ahora vamos al 1.3. Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. 1.3, le damos enter, lo copiamos aquí y se lo dejo todo. Ustedes tienen que ir respondiendo estas preguntas de acuerdo acá. ¿Qué tal si les comparto la tesis también para que le tomen de referencia? ¿Ya? Aquí grabo esto y se la comparto acá. Déjenme cerrar esto. Y ahí ya lo estoy. ¿Correcto? Descárguenlo de ahí, ¿eh? Para que lo tengan. Para que trabajen sobre ese mismo documento, ¿ah? ¿Eh? Ya, y también les voy a compartir la tesis, ¿ya? Pero manejen la información con mucho cuidado, ¿ah? ¿Eh? No es para copiar nada. Es para tomarlo solo de referencia. Déjeme ubicar aquí. ¿Dónde estamos? 221. Tesis Villegas Barzola, correcto. Este. Déjeme cerrar aquí. Correcto, chicos. Entonces, ¿cuál es la tarea que van a tener? Porque ya es hora de cerrar. ¿Cuál es la tarea que van a tener entre los seis? Van a tener que reunirse ustedes, conversar por interno y distribuirse el primer tema, el capítulo 1. ¿Cuál es el capítulo 1? A ver. ¿Cuál es el capítulo 1? Terminar hasta. Terminar hasta.
desarrollar 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Hasta aquí. ¿Ya? 1.5, que es el objetivo, ya lo hacen conmigo cuando nos veamos el día que estamos lunes. Vamos a darle chance hasta el viernes. El viernes nos vemos de nuevo a las 6 de la tarde. Pero trabajen a conciencia, pues no, ya les dejé ahí la tesis para que la tomen como referencia. Ustedes distribúyanse el trabajo, pero al final lo que me vayan a presentar tiene que ser editado o corregido por la misma persona. O sea, aquí no pueden escribir tal cual hablan, ojo. Aquí ya tienen que escribir con buena ortografía, buena sintaxis, signos de puntuación. ¿Ya? Signos de puntuación. Pueden trabajar sobre el documento que les compartí, que dice grupo 1. Disculpe, ¿dónde compartió el documento? Entre ustedes, en su WhatsApp, pues. En el texto, en el barra de chat, en la barra de chat. Ahí dice grupo 1 y tesis Villegas. No me sale nada. No aparece, ingeniero. ¿Cómo que no le aparece? ¿Quién sí lo pudo descargar? No. ¿Quién sí lo pudo descargar de ahí? A mí no, me sale. No aparece. Sí, sí se puede. Claro que se puede. Sí, ahí les compartí la taxonomía de Bloom, que eso la vamos a ver después. Profe, lo que pasa es que yo estoy desde el teléfono, no lo veo, no sé si Genaro, igual si Genaro lo pudo descargar, ya está por acá en WhatsApp. Ya se los pasé por WhatsApp igual. ¿Nadie de ustedes tiene laptop? Sí, yo tengo ahorita, yo se los pasé por WhatsApp. Ya paso, correcto. Correcto, entonces, chicos. En eso nos vamos a quedar. Ya tienen tarea para el día viernes. Okay. Ahí tienen, básense en esa tesis. No es para que la copien, sino que para que la adapten a su tema. Vean qué temas tienen que investigar relacionados a su tema, qué subtemas, respeten la norma, la forma, y conversamos el día viernes, porque ya me toca estar con el grupo 2 del paralelo A. Listo. ¿Alguna otra cosita? Ya entre ustedes se organizan, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, correcto. Ni la cámara. Para el día viernes, entonces tendríamos que tener listo lo que usted nos indicó, los 4 puntos. Hasta el 1.4, correcto, hasta el 1.4. Disculpen, ¿un solo documento o cada uno tiene que presentar? Documento. En un solo documento. Es trabajo, trabajo colaborativo. Háganse una reunión, se reúnen mañana, se distribuyen el trabajo, hoy día mismo abran una reunión gratis en Zoom, se distribuyen, el jueves lo recogen, alguien que lo unifique y me lo presentan el viernes en la reunión. Y sobre ese mismo trabajo que ustedes me presentan, vamos a seguir avanzando. Listo. Pasen bien entonces. Igualmente, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, ingeniero.